Hola, buenos días y bienvenidos a esta sesión de Bebiendo del Stream o cómo usar las plataformas de mensajería para escalamiento y rendimiento. Ok, hablo muy rápidamente en inglés y hablo muy despaciamente en español. Así que para mejorar todo, uso dos herramientas. Uno es un poco de Spanglish, ¿sí? Ok. Y el otro es buenas notas para mis slides. Pero nos vemos, ¿sí? Ok, pues, ¿quién soy? Mi nombre es Mark Heckler. Soy autor y de varios blogs y artículos de blog. He sido coautor de dos libros y he contribuido contenido y código a muchos otros. Incluso algunos que me reconocieron. Eso fue generoso, ¿sí? Otros no. No entiendo. Hola, ok. interesante. Ok, pero otros no. Pero no me importa, ¿sí? Porque no había planeado vivir en los royalties de toda manera. Soy arquitecto y desarrollador, y como se puede sospechar del siguiente punto, mucha de mi experiencia es con Java en particular. Soy campeón de Java y también un groundbreaker. Soy también solucionador profesional de problemas, inoficialmente, porque me gusta el sonido de eso y lo resume todo muy bien. Y oficialmente soy desarrollador y evangelista de Spring. ¿Sabes? Ok, mejor. Lo más importante, si tienes preguntas, por favor, que las retengas hasta el final. O si piensas de algo más tarde, contáctame por email o mejor en Twitter. ¿Sí? ¿Twitter? ¿Todos? Sí, también bien. Ok, mis mensajes directos están abiertos también si no quieres compartir tu cuestión con el mundo. Ok, ¿por qué la buzz? Ok, probamos esto. Ok, por cuestión de tiempo voy a hacer otra vez. Mejor aquí. Ok. Ok, por cuestión de tiempo voy a hacer unas suposiciones, ¿sí? Pero si no entiendes algo que considero una suposición, no hay problema, por favor, pregúntame después. Y te la explicaré todo con gusto, mi posición. Para empezar, asumo que entiendan los beneficios de mudar totalmente o en parte de una arquitectura monolítica a una de microservicios. Incluso si mantienen ustedes unos monolitos adentro de tu organización, otra vez, y hay muchas razones que harían esto, unas buenas. Pues tal vez una razón, ¿sí? Quizás. Estos monolitos y sus microservicios necesitan comunicar con sistemas externos y otros servicios. De cualquier manera, que ocurre con frecuencia es que una API REST se usa para hacerlo. Las APIs REST tienen beneficios numerosos también y sospecho que ustedes pueden identificar al menos unos pocos. Muchos de nosotros sabemos del memo de Jeff Bezos hace muchos años que especificó que toda la funcionalidad adentro de Amazon se requeriría ser expuesto por medio de interfaces o peor, de interfaces de servicio. Ahí creo que está. ¿Sí? ¿Vibra? ¿Lo sienten cómodo? ¿Sí? ¿No? Ok, mejor. Oh. Wow, no, muy cerca. Ok, pues sí. Toda la funcionalidad adentro de Amazon se requeriría ser expuesto por medio de interfaces de servicio. Microservicios, de hecho, sino en nombre,
Antes, años antes de que microservicios se consideraban cool. El mandato de Bezos. No pude resistir. Es verdad, digo chistes terribles, okay, pero ya están aquí. A propósito, mis chistes no mejoran. Es posible que eso fue el mejor de todo el día, pero ya están aquí. Esta es la lista de todos los puntos del famoso memo de Jeff Bezos en que directó a sus empleados a crear toda la funcionalidad de Amazon como servicios, de verdad microservicios, y exponer toda la funcionalidad solamente por las interfaces publicadas, no solo por APIs REST, pero eso sí fue un gran beneficiario. Otro punto, esta lista fue un poco difícil de encontrar. Eventualmente lo encontré, publicada por un ex empleado de Amazon, con una adición después de la frase, quien no haga esto será despedido. Sí, eso motivaría suficiente, ¿sí? El ex empleado añadió, ten un buen día. Fue un chiste aún más terrible que míos, porque, sí, es una meta, ¿sí? Porque como el ex empleado dijo después, si hay algo que Jeff Bezos no le importa, es tu día. ¿Realmente es todo? Ok, corto, difícil, ok, pero es una historia verdadera. Es posible también que todos nosotros sabemos del manifiesto de 12 factores y sus varias ediciones, extensiones, etc. Otra vez, si no es el caso, está bien, contácteme después. Ok, el resultado es que las APIs REST han disfrutado uso extensivo en conectar varios sistemas y aplicaciones, y por la gran parte funcionan. Sin embargo, hay varios problemas con el uso de llamadas REST para todas comunicaciones entre servicios. Actuación y escalabilidad están limitados por muchas cosas. Por ejemplo, ambos servicios se requieren estar simultáneamente en la línea y accesible. Tiene que estar posible crear una cantidad suficiente de instancias, otra vez simultáneamente, de ambos servicios para servir olas y picos en el tráfico. Y la conexión a la red tiene que mantener rendimiento y estabilidad a través de todos los cambios de solicitudes y respuestas. Entonces, si queremos abordar la confiabilidad y resistencia, considerando qué ocurre cuando fracasos ocurran, cuando la red desaparezca, cuando una instancia de uno u otro servicio se estrella, vemos que hay muchos puntos débiles que se pueden beneficiar de una opción mejor. Las plataformas de mensajería reducen o eliminan estas preocupaciones en varias maneras, mientras que mejoran tu arquitectura en muchas otras maneras. Las plataformas de mensajería se benefician de ser parte de tu infraestructura crítica, componentes que mantengan disponibles todo el tiempo tu proveedor cloud o dentro de tu compañía, tu equipo de infraestructura crítica. Típicamente también vienen con garantías de entrega totalmente configurables, retención, etc., que significa que aseguren que cada mensaje recibido está verificablemente entregado, incluso si no servicio de consumo está disponible cuando el mensaje llegue. Los productores y consumidores están separados en términos de tiempo y espacio, como la doctora Who, ¿sí? ¿No hay fans? Ugh. Ok. Consumidores no necesitan saber, y de verdad no les importa, de dónde llegue el mensaje o cuándo, solo que hay un mensaje. Y escalabilidad mejora drásticamente porque productores y consumidores no necesitan escalar juntos. No hay conexión directa. ¿Recuerdas?
y porque productores no tienen que esperar una respuesta de confirmación que el mensaje se recibía, porque la plataforma de mensajería puede hacer eso para ti. En conclusión, cuando necesitan mejor actuación, escalabilidad, confiabilidad y resistencia en la comunicación entre servicios, una plataforma de mensajería debe ser al inicio de la lista. Vale, hay muchas opciones en mensajería, pero las más importantes son RabbitMQ. AMQP es el protocolo dominante de RabbitMQ. Hay otros, pero AMQP es lo más importante para empresas, ¿sí? También hay Apache Kafka, Amazon Kinesis, Microsoft Event Hubs y Google Cloud PubSub. Unos de los proveedores solo Public Cloud ofrecen AMQP y o APIs de Kafka u otras opciones, pero en sus estados predeterminados básicamente se reduce a estas 5 selecciones. Las primeras entre iguales son RabbitMQ y Kafka, porque se ofrecen en todas las configuraciones: data center, nube privada o pública, por vendedor de cloud o por la organización que las desarrollan y soporten. Estas dos están las que discutimos, IO Code, primeramente hoy, cómo construimos nuestro sistema. Como puedes imaginar, una talla no sirve para todos. Quizás eliges RabbitMQ, Rabbit, conejo, ¿sí? Muy rápido. Como tu plataforma de mensajería, o tal vez Kafka. Quizás usan ustedes ambas, una en unas circunstancias y la otra en otras. O es posible que tu compañía había estandarizado en RabbitMQ y entonces adquirió otra compañía que había estandarizado en Kafka. Ojalá que había una manera uniforme de usar ambas plataformas y más, así que se podría enfocar en el dominio del problema en vez de la plomería. Pues resulta que sí existe. Spring Cloud Stream provee una abstracción poderosa y dogmática, pero extensible para plataformas de mensajería. Así que puedes escribir tu código, ser independiente de quien instale las tuberías debajo. Binders lo hacen todo posible. Añades una librería Binder para atar a tu plataforma de mensajería, escribes cuáles ajustes que quieras o necesites y entonces escribes código para resolver tus problemas del mundo real en vez de intentar entender los detalles de replicación Kafka. Spring Cloud Stream es basado en Spring Boot y Spring Integración. Spring Integración provee sus ganchos consistentes pero versátiles y Spring Boot contribuye autoconfiguración, gestión simplificada de dependencias y facilidad de despliegue. Spring Cloud Stream maneja mucho del heavy lifting, trabajo duro, para ti, mientras te da acceso a todos los controles debajo de la superficie si quieres usarlos. Encima de esto, sin juego de palabras, o sí. Si tu ambiente sí cambia, por ejemplo, si el CTO lee una revista e insiste que todo se mueva a Kafka, o Kinesis, puedes cambiar plataformas de mensajería con solamente un reconstruir, rebuild, con un binder diferente, o posiblemente dinámicamente, si has planeado para eso. Y ahora un poco de contexto. Vamos a escribir código en vivo para demostrar cómo usar Spring Cloud Stream para manejar tus interacciones y comunicaciones entre microservicios a través de una plataforma de mensajería simplemente y eficientemente. Para demostrar el poder de Spring Cloud Stream y las plataformas, crearemos 3 microservicios, uno que implementa cada de las 3 interfaces predefinidas en Spring Cloud Stream. Es posible crear tus propias interfaces y es sencillo.
simplemente define uno o más canales de observable channel y uno o más message channel. Pero en muchos casos, estas interfaces predefinidas pueden ser combinadas para satisfacer tus casos de uso por defecto, by default. El source o fuente es la cosa que produzca valores, mensajes, y los envíe al pipeline para otros servicios para que puedan procesarlos y o consumirlos. El sink o recipiente recibe valores y hace algo con ellos. Y eso es todo, es el fin de la línea. Entre los dos pueden estar uno o más procesadores, processors, que reciben valores, los manipulan de alguna manera y los envían al pipeline para otros procesadores o recipientes. Usaremos RabbitMQ como pipeline inicialmente porque es robusto, rápido, sí, es conejo, sencillo y me gusta mucho. Preferido, sí. Entonces veremos cómo escalar, si hay tiempo, cómo escalar por medio de aumentar muy sencillamente las instancias cuando es necesario para proveer más capacidad en los procesadores o recipientes o, por supuesto, en las fuentes, si hay tiempo. Vale, ¿qué ocurre si tu jefe o tu loco vicepresidente cambia la orientación? Si nunca ocurre, ¿sí? Si te dice, sí, sé que elegí RabbitMQ como el estándar, pero oigo buenas cosas de Kafka, cambia todo. De hecho, no es un gran problema, ¿ok? ¿Hay jefes aquí, en este salón? ¿Hay gerentes aquí? Nada, muy bien. Oh, uno. Oh, qué coraje. Ok. Vale, cubra tus oídos cuando llegamos a esta porción de la demo. Por favor, ¿sí? Muy bien, ok. Sí. Es más peor, ¿sí? Veremos cómo es fácil de cambiar plataformas. Pero recuérdate cuando tu jefe te pregunta cuánto tiempo se requiere convertir todo de uno a otro con gran poder, sí, viene gran responsabilidad, sí, recuérdate, ok. Y por fin, ¿qué ocurre si tienes que operar con múltiples plataformas de mensajería? Si unas fuentes usan Rabbit, unos recipientes usan pipelines de Kafka u otra combinación de dos o más tipos de pipeline. ¿Es posible? ¿Es difícil? Pues veremos cómo integrar varias opciones con facilidad. Así que puedes tener un fin de semana en casa en vez de en la oficina por un cambio, ¿sí? Ok. Vale, alcohólico. Eso es mi asiento, el asiento caliente. ¿Estamos listos? Ok. Qué suerte. Ok. Un momento. Bien, bien. La espeja, sí. Sí, sí. Wow. Ok. Necesito cerrar. Ok. Mejor y mejor. Perfecto. Empecemos aquí con el inicializador de Spring, Spring Initializer. Como es conocido a veces por la dirección de start.spring.io, ¿sí? No es necesario usarlo, pero es un buen punto de empezar. Así que hay opciones. Si eres desarrollador con Maven, es posible crear un proyecto de Maven. Si eres hipster, es posible crear proyectos de Gradle. Muy bien. No soy hipster, ¿ok?
Así que sí, quedo con Maven, el proyecto de Maven. ¿Es posible también usar Java o Kotlin o Groovy? Es tu elección. Muchas veces uso el Kotlin. Kotlin es un idioma muy elegante, pero Java tiene mucho, es muy fuerte, ¿sí? Y avanza más rápidamente que antes. Así que hoy usamos el Java. También usamos la versión actual de producción de Spring Boot 2.1.4. Es muy bien, es suficiente para nosotros hoy. Y entonces cambiamos un poco de metadata, de ejemplo de los heckler, porque podemos. Ok, y por los artefactos crearemos tres microservicios, un microservicio para cada una de las interfaces de Spring Cloud Stream. Un source, un processor, un sync. Muy simple. Ok, empezamos con el source y seleccionamos las dependencias. Ok, es muy, muy sencillo. Elegimos la web dependencia. Con la web dependencia viene Spring MVC capabilidades y también la Servlet Engine Tomcat. Bien, bien. Y también, claro, Cloud Stream. Esto requiere, como se dice aquí, un binder para Kafka o RabbitMQ o cualquier. En nuestro caso, queremos ambos, ¿ok? Así que RabbitMQ y Kafka. Y también, por fin, Lombok, porque soy desarrollador perezoso. En una buena manera, ¿sí? No mala manera. Pero Lombok facilita tu código. Lombok provee los métodos de getter, setter, equal, hashcode, toString, y también constructores, etcétera, etcétera. Eso es muy útil. Generamos el proyecto, y también aquí, lo guardamos aquí en el desktop. Oh, un poco lento. Ah, aquí tenemos, ok. Ok, lo abrimos en nuestro editor favorito o mi editor favorito IntelliJ. No hay problema si usan otros. Ok, empezamos con el archivo de aplicación de aplicación propiedades, ¿sí? Application.properties. Y es un lugar de las propiedades por defectos, los valores por defecto. Entonces, creamos una propiedad de server port, la puerta de servidor, y asignamos a cero. Cero porque en este caso Spring Boot asigna una puerta random, al azar, ¿sí? Al azar, aleatorio. Oh, muy bien, ok. Por la victoria. Ok. Aprendo el español. Solamente es mi sexta sesión totalmente en español. Así que es ya aprendo. A veces es más difícil que otras, ¿sí? Ok. Otras propiedades que queremos. Spring Cloud Stream Bindings, en este caso con el source tiene un canal por defecto, un canal de output, ¿sí? El source produzca valores y necesita un canal por output, así que asignamos output y el destino, destination, el pipeline que el source envía los valores a través, ¿ok? El destino es, en este caso, processor, spelling, processor. Y también otras propiedades para cuando cambiamos todo a Kafka, auto add partitions, through. En este caso, Spring Cloud Stream tiene el poder de crear particiones automáticamente. Es muy útil también. Y también otra propiedad de aquí,
minimum partition count, el número de particiones mínimo, número mínimo de particiones, empezamos con 4. Debe ser suficiente, pero si no es, quién sabe. Ok, y al archivo de POM, mudamos unas dependencias para la conveniencia. No es necesario, pero hace mejor a través de la demo. Así que colocamos el binder de Kafka y el driver de Kafka y también las dependencias de Rabbit. Aquí mudamos el binder de Kafka hasta aquí. Muy bien. Y entonces las comentamos. Ok, al código y al agua. Ok, empezamos con el dominio, ¿sí? La clase de dominio. En este caso, pues se dice que debe hacer lo que quieres, ¿sí? Y quiero café también. Sí, es mi cosa. Okay, empezamos con un clase de dominio de Wholesale Coffee. Es un café, sí, es Spanglish. Wholesale Coffee es un café que una compañía, pues, gigante, compra de los granjeros y acumula mucho café y entonces lo empaqueta en las bolsas y vende a los coffee shops, las cafeterías. Así que en un wholesale coffee hay propiedades como privado, string, ID, ¿sí? La identificación de cada café, y también un name o nombre. Y con Lombok añadimos las anotaciones de AtData y también AtLargeConstructor. AtData nos da los métodos de getters, setters, equals, hashcode y toString. Muy útil, sí, con una anotación. Y también AtLargeConstructor directa a Lombok de proveer para nosotros un constructor con un argumento por cada de las variables de member variables, ¿sí? Es muy útil también. Así que ahora tenemos un constructor y todos los métodos que necesitamos. También necesitamos una manera, un mecanismo de crear valores. Así que creamos un componente de clase Coffee Generator, un generador de cafés. Ok, necesitamos unas propiedades aquí de string names, un array, una colección de names, nombres de cafés. Empezamos con un café de mi puebla, mi ciudad, es Caldis Café. Es deliciosa. Y otra de Colombia, la cereza, sí. Cereza. Y otros cafés. Sumatra, pues desesperación. Y Kona de Hawaii. No soy fan, pero no es terrible. Y también nos separamos los valores con split. Y es todo. También necesitamos un poco de aleatorio, ¿sí? Randomness. Así que necesitamos un random, RND, de nuevo random. Y por fin, un valor de entero, ¿sí? Int y igual a 0. Perfecto. Ok, necesitamos un método de crear los valores y crear un wholesale coffee, ¿sí? Generar. Ok. Un wholesale coffee, café, igual a nuevo wholesale coffee. Y usamos el UUID, random, toString, para la identificación. Y también
Para el nombre, pues necesitamos crear un poco de aleatorio otra vez, y igual a rnd.nextInt con el límite de los names, el número de names, nombres. Y aquí tenemos el names con el elemento de i. Perfecto. Pues regresamos con esto. Perfecto. Ok, mucho mejor. Ok. Y también podemos crear los valores, pero necesitamos también un mecanismo para enviarlos. Así que necesitamos crear una clase de fuente, ¿sí? De fuente. Muy bien. Y necesitamos anotaciones aquí también. Una anotación de enable binding. Así que podemos atar a un binder para el source. Source.clase. Y también enable scheduling. Así que es posible para nosotros crear un valor con frecuencia, con una frecuencia especificada, ¿sí? Ok. Aquí tenemos propiedades también, o member variables, private, final, source, y también private, final, nuestro generador, coffee, generator. Es posible crear un constructor aquí, ¿sí? Que incluye y con que inyectamos los valores de los variables de miembro, pero no es necesario porque usamos Lombok. Otra vez, soy perezoso. Ok, alert constructor. Y con esto, Lombok provee un constructor con todos los member variables. Es muy útil, es muy limpio. Ok, aquí, así que, scheduling. Scheduled con un fixed rate o con frecuencia de 1000 milisegundos o una vez en cada segundo. Y ejecutamos aquí, privado void, enviar, ¿sí? Enviar. Muy bien. Source.output, el canal de output.send, enviar. Usamos otra vez el generador para generar un valor. Y también, usamos nuestro amigo Message Builder, ¿sí? With payload, con cargo del café, aquí. Build. Y es todo. Todo debe funcionar, pero es el source. Necesitamos también un procesador y un recipiente. Ok. Regresamos al inicializador y cambiamos el artefacto, el nombre de artefacto, al procesor. Generamos el proyecto muy lentamente. La conexión a la red parece un poco lento, ¿sí? Lenta. Wow. Muy lento. Ok. Sudor. Ok. Y por fin el sync. ¿Por qué no? Oh, sí. Ok. Es un buen día. Ok. Ok. Regresamos al procesador. Y abrimos en IntelliJ. Otra vez a las propiedades server.port 0 para la razón misma. Y también los bindings aquí. Para un procesador tiene dos canales por defecto, ¿sí? Un canal para input, un canal para output. Ok, para input definimos el destino de procesor. Otra cosa. También definimos el grupo. ¿Por qué? Porque para escalar es posible muy sencillamente añadir otras instancias de cada aplicación, ¿sí?
y en lo mismo grupo es posible, es preferido, ¿sí? Implementar el patrón de competing consumer, los consumidores compitiendo, ¿sí? En esa manera es posible para escalar con dos aplicaciones o dos instancias de la misma aplicación, es posible manejar más o menos dos veces los mensajes que reciben, ¿sí? O tres o cuatro, depende de tus instancias, del número de tus instancias. También para Sprong, spelling, bindings para el canal de output, destino de sync en este caso. No es necesario definir o es preferido definir un canal, un grupo para el canal. ¿Por qué? Porque no es un consumidor para el pipeline de output. Es un proveedor en este caso. Ok, otra vez para Kafka, auto add particiones y también Spring, CloudStream, Kafka, bindings, minimum partition count, el número de mínimo de particiones, 4 otra vez, y al POM, a MKOP, otra vez para la conveniencia. Mudamos unas dependencias aquí. También las de Kafka. Aquí, ok. Las comentamos, las de Kafka. Ok, otra vez al código. Oh, otra vez al código. Otra vez. Para el procesador, tenemos dos clases que queremos en nuestro dominio, ¿sí? El clase de Wholesale Coffee. Otra vez. Coffee. Privado, string, ID y nombre. Nombre. Y otra vez con Lombok, at data, at large constructor. No, go away. Pero el procesador transforma los valores, ¿sí? Recibe un valor y lo manipula en alguna manera y lo envía al pipeline de output, del canal de output. Así que, ¿en cuál manera transformamos el valor? En este caso, cambiamos al retail coffee, un café que es vendido a las cafeterías. Así que otra vez un at data y at large constructor, un constructor de todos los argumentos, clase retail coffee. Es un poco diferente, así que hay un estado, ¿sí? A state, un estado del café. Y el mejor estado es un grano entero, ¿sí? ¿Sí? Pero hay personas, inexplicablemente, que compran café molido. No las entiendo, pero sí, existen. Ok, las propiedades, privado, string, otra vez ID y name, y también el estado, state. Muy sencillo. Ok. Para procesar los mensajes necesitamos definir un clase de procesador, sí, ¿por qué no? Procesador, ok. Y añadimos las anotaciones de at enable binding al atar a la interfaz de processor punto clase y también en este caso message endpoint es un punto que maneja mensajes, que recibe mensajes. Ok, para el procesador, at stream listener, definimos de cada canal, de cuál canal escuchamos aquí. Stream listener al canal de processor.input. ¿Sí? Tiene sentido. Y también send to. El canal de processor punto output.
Otra vez, tiene sentido. Ok, ¿produce qué? Retail Coffee. Unos valores de Retail Coffee. Transformar. ¿Y recibe cuál? Un Wholesale Coffee, ¿sí? W Café. Ok, Retail Coffee. R Café. Igual a nuevo Retail Coffee. Otra vez usamos el UUID, pues la idea de la Wholesale Coffee, del café Wholesale. Y también para el nombre, W Café de Get Name. Y aquí, ¿qué del estado? Ok. Otra vez un elemento de aleatorio, ¿sí? Sí que es un privado, final, random. RND de nuevo random. Muy bien. Ok. RND de next int. Otra vez. Next int. Con el límite aquí de dos. Dos estados, ¿sí? Grano entero y molido. Y si es cero, es igual a cero. Regresa con el grano entero. Lo mejor. Pero si no, pues ok, pero si no, el estado de molido. Ok, es suficiente. Ok, para anotar. Y también regresa con el café de retail. Ok, todo debe funcionar, pero necesitamos otra cosa que es el sync, ¿sí? Crearemos aquí. Sync, lo abrimos, lo extendemos, abrimos en el editor, muy bien, y otra vez a las propiedades para la aplicación, server.port, la puerta está cero, y también en el sync tiene un canal es todo. Es input. Tiene sentido, ¿sí? Ok, so bindings, input, punto destino de sync. Otra vez el grupo también, sync, Spring Cloud, Spring, Kafka, auto add partitions, true. Y otra vez minimum partition count igual a 4. Otra vez a las propiedades en las dependencias en el POM. Mudamos esto y mudamos otra dependencia aquí de Kafka y las comentamos y el código. Ok, en este caso todo nos importa es el café de retail, ¿sí? Clase retail café y el estado de grano entero y molido. Ok. Privado, string, ID, nombre, privado, state. Muy bien. Ok. Otra vez necesitamos un message endpoint. Enable binding a la interfaz de sync.sync. No. Ayúdame. Sync. Muy bien. Punto clase. Y message endpoint. Clase. Pues recipiente, ¿sí? Ok. At stream listener. Porque necesitamos escuchar al canal de input. Sync.input. Y beber el café, ¿sí? Retail coffee, café. Y anotamos el café. Salt. Café. Muy sencillo. Ok. Las ejecutamos. Oh, bien, bien. Todo funciona. Ok. Para el procesador.
¿Sí? ¿Funciona? Y ahora, el fuente, el source. Entonces, regresamos al procesador. Aquí. Vemos el output. ¿Sí? Todo funciona muy bien. ¿Sí? Pero podemos arreglarlo. ¿Sí? ¿Cinco? Excelente. Ok, hay tiempo. Es excelente. Ok, todo funciona con Rabbit MQ. Pero, ¿qué ocurre si necesitas cambiar todo a Kafka? Pues, paramos aquí el source. Oh, ups, es el procesador. No hay problema. Ok, también el sync. Ok, si necesitamos cambiar todo a Kafka, es muy sencillo, otra vez. Ok. Las descomentamos las dependencias de Kafka y comentamos las dependencias de Rabbit. Y reiniciar. Es todo. Tan sencillo, ¿sí? Ok. Pues dos pasos más al source y el procesor. Ok. Cambiamos otra vez, descomentamos las dependencias de Kafka y comentamos las de Rabbit. Reiniciamos el procesador y también, ¿qué es? Ok. Y el source es la parada final aquí. Ok, descomentamos y comentamos, reiniciamos la aplicación. Ok, vemos aquí que las cuatro particiones de Kafka están representadas aquí, ¿sí? En el procesador. También en el sync. Oh, sí, me olvidó algo. Las anotaciones. Más pretty. Se ven más bonitos, sí. Pero en este momento cambiamos a source procesador, ¿sí? Todo funciona muy bien. Y también source. Oh, discúlpame. Aquí no estoy seguro por qué es tan despacio de iniciar. Es un poco raro. ¿Saben ustedes un chiste? ¿Sí o no? Ok. Aquí tenemos los valores en total, ¿sí? Ok. Totalmente en Rabbit, totalmente en Kafka, pero ¿ahora qué? ¿Por qué ocurre si necesitas usar ambas plataformas? Pues, ok. Gerente, cubra tus oídos. Ok. Ok. En este caso no es un problema. El sync en este caso queda con Kafka. Y el source cambiamos a ¿qué? A Rabbit. Otra vez comentamos en este caso las dependencias de Rabbit. No. Sí, descomentamos las dependencias de Rabbit. Y comentamos las de Kafka. Muy bien. ¿Y qué es? Oh, muy bien. Ok. Pero en el procesador es donde la magia ocurre, ¿sí? Porque el procesador necesita manejar ambas plataformas. En este caso no es una gran cosa. En el procesador descomentamos las dependencias de ambas plataformas, Kafka y RabbitMQ. Porque pero en la autoconfiguración de Spring Boot, ¿cómo es posible que Spring Boot sabe cuál binder
cuál librería usar para cuál. Pero es muy sencillo también. Es posible definir por canal un binder, ¿sí? Y especificamos un binder para el pipeline de input de RabbitMQ y para el pipeline de output, en similar moda, ¿sí? Bindings.output.binder de Kafka. Muy bien, ok. Reiniciamos la aplicación del procesador. Todo se queda lo mismo con el sync. Procesador. Y también el puente. Ok, el puente empieza aquí. Sí, bien, bien. Y entonces al procesador. No funciona bien. Un momento. Es un demo en vivo, ¿sí? Ok. Sync, source, procesador. Para. Oh. Ok. Todas las dependencias. AMQP y Rabbit y Kafka. Kafka. Aquí en las propiedades. Rabbit y Kafka. Se ve bien, ¿sí? Otra vez. Y otra vez, es muy lento. Sync, source, procesador. Un momento. Es la hora del agua, ¿sí? Ok. Rabbit. También Kafka. Y el source, ¿sí? Reiniciamos el source. Cruzando dedos. Ok. Ah, otra vez. Tiempo para el café o el agua. Qué drama, ¿sí? Típicamente no es el caso. No sé qué ocurre. Ok. Source. Procesador. Sync. Nada funciona. Pues, otro momento. Ok, paramos el source otra vez, una vez más. Qué inusual. Ok, source, processor. Otra vez examinamos el código. Transformar. Sí. No hay problema aquí con el archivo de POM. Nada, sí. qué emocionante, sí. Ok. Input, el canal de input es para Rabbit. El canal de output es para Kafka. Source usa. Oh, oh, oh. Oh, qué idiota. Ok. Podemos arreglarlo. No es un problema con la aplicación, es un problema conmigo. Ok. Ok. Otra vez reiniciamos el source y también, pues,
solo un source. Source, sí, funciona perfectamente, muy bien. Ok, para escalar, es muy sencillo también, cambiamos unas pocas propiedades aquí con la aplicación, porque IntelliJ es un poco lento en la mente, ¿sí? Cambiamos la configuración para un parallel run. Es posible ejecutar múltiples instancias aquí con esto. Y también iniciamos otra instancia del sync, de la aplicación de sync. Y vemos aquí dos particiones, sync 3 y sync 2, y la original instancia, sync 0 y sync 1. Funciona muy bien. Y otra vez, escalar más, creamos otra instancia. Y vemos aquí 0 y 1. Y ahora 3 en esta instancia. Y ahora en esta instancia 2 total. Es todo. Ok. Pues para concluir, regresamos al keynote. Ok. En conclusión, hay recursos, ¿sí? Aquí tienen ustedes unos enlaces a mi repositorio. Por favor, clic estrella y también watch para notificaciones cuando yo cambie cosas. Y sí, cambio cosas. La página del proyecto Spring Cloud Stream y finalmente mis datos de contacto. Y gracias, otra vez gracias por asistir a la conferencia y esta sesión en particular.